Muchachos, tienen un ratito y empezamos. Solo voy a traer una cosita. Bien, ahora sí. Empecemos. Entonces, hoy tenemos. Hoy tenemos 11 de noviembre. Y vamos a ver identidades de conjuntos. Estas identidades de conjuntos son unas especies de reglas que nos van a permitir hacer simplificaciones de conjuntos de forma un poco más natural. Entonces, concretamente, vamos a utilizar una lista de estas identidades, la cual estoy copiando en este momento. Entonces, a ver. Permítanme, voy a cortar este de aquí. Okay, ya lo corté. Bien, esta lista de identidades. Con una pequeña lectura al nombre o a los nombres de estas identidades, pueden ustedes recordar unas o varias reglas de la parte de lógica. Tenemos leyes de identidad, tenemos las leyes de dominancia o de dominación, tenemos leyes idempotentes, la ley del complemento, leyes conmutativas, leyes asociativas, leyes distributivas, leyes de De Morgan, leyes de absorción y leyes de complemento. Entonces, aunque bueno, este en sí es una regla o ley del doble complemento, y estos son leyes, o mejor dicho, sí, leyes complementarias. Entonces hay algunas de estas que, por ejemplo, ya las hemos mostrado, o por lo menos escrito, que son, por ejemplo, las leyes conmutativas. De estas hablamos un poquito ayer, que la unión en sí no importaba el orden en el que lo hiciéramos y tampoco la intersección. De ahí está esta ley del doble complemento, que también la mencionamos ayer, solo que se las dije en la forma A complemento complemento, que era igual al conjunto A. Entonces, eso es esta ley de aquí. Y es bien sencilla de demostrar, la podemos hacer aquí rápidamente. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios en el cual vamos a ir demostrando estas propiedades de aquí. Entonces, primero, demuestre que o demuestre la ley de doble complemento.
Es decir, que el complemento del complemento es igual al conjunto original. Ok. Bien, entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer esta demostración. Pues hay varias maneras. Una de ellas es lo siguiente. Ah, por cierto, todas estas leyes que se ven, que ven aquí se cumplen para cualquier conjunto A, para cualquier conjunto B y cualquier conjunto C. No hay ninguna restricción. Todas son válidas. Entonces, bueno, vamos a demostrarlo de la siguiente forma. Una es, pues, de esta forma. Si nosotros decimos, veamos que el complemento del complemento de A es el conjunto de los X, tales que X no pertenece a complemento. A eso llegamos el día de ayer. Perdón, sí, a eso llegamos el día de ayer, que el complemento de este conjunto son los X que no pertenecen a ese conjunto. Ok, pero fíjense una cosa, si X no pertenece a complemento, entonces significa que ¿a dónde va a pertenecer? Ok. Pero, a ver, tenemos esto. Por otro lado, bueno, de hecho, no hace falta hacerlo por otro lado. Está aún más sencillo todavía. Entonces, esto es el conjunto de los X, tales que, y esto que está escrito aquí no es otra cosa que la negación de que X pertenece a complemento. ¿Estamos? El no pertenecer no es nada más que la negación de la pertenencia. Ok. Pero si escribo aquí la negación de y esto que X pertenezca a complemento, significa que X no pertenece a A. Ok. Y que X no pertenezca a A no es otra cosa que la negación de que X pertenece a A. Vea que esta negación y los paréntesis los he mantenido desde este punto hacia abajo. ¿Y qué tengo yo aquí? Tengo la negación de una negación. ¿Y eso qué es? Eso es simplemente la proposición que está ahí. X tal que X pertenece a A. ¿Y quién sería este conjunto de los X tales que X pertenecen a A? Es todo el conjunto A. Si la única propiedad de los X es pertenecer a A, entonces todo el conjunto está compuesto únicamente por los elementos de A. Porque recuerden que esta notación significa que para formar el conjunto debo escoger los X de tal manera que cumplan esta propiedad. Y el conjunto de los X que cumplen esa propiedad que está ahí al final es todo el conjunto A. Entonces así podemos comprobar esa ley y que vean que prácticamente lo que hicimos fue reducir el problema de conjuntos a un problema de lógica. Porque de aquí para abajo todo fue un problema de lógica. La negación, el X no pertenece al conjunto que estaba ahí, eso es la negación de que sí pertenece, y luego fuimos interpretando lo que nos iba quedando. Entonces, bueno, entonces ahí está la primera demostración. Hagamos otra. ¿Cuál podemos demostrar ahora? Demostremos estas leyes de idempotencia.
Entonces, demuestre las leyes de idempotencia. Entonces, esto nos pide demostrar dos cosas. Que A unión A es igual a A y que A intersección A es igual a A. Entonces, vamos a demostrarlo. Ok, entonces, primero, A unión A es el conjunto de los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a A. A eso llegamos ayer con la unión. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí tengo P o P. ¿Y a qué es equivalente P o P? Por las leyes de idempotencia de lógica, esto es simplemente X tal que X pertenece a A. Y este conjunto, pues ya llegamos a la conclusión de que era el conjunto A. Entonces vean qué sencillo está. Al reducir el problema de conjuntos a un problema de lógica, se vuelve mucho más sencillo hacer esta demostración. Y vamos a la otra, porque son dos las que hay que demostrar. Entonces, tenemos los X tales que X pertenece a A y X pertenece a A. Ah, bueno, aquí lo que está sucediendo es que ahora yo tengo P y P. Y de nuevo, esta por ley de idempotencia de lógica, pues esto es X pertenece a A, solamente P. Y esto es el conjunto A. Y ahí ya están demostradas. Bien, hagamos una un poco más interesante. Demostremos, por ejemplo, estas de aquí, las leyes de De Morgan. ¿Ok? Entonces, esta lo que dice es que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Y que el complemento de una unión es la intersección de los complementos. ¿Ok? A ver. Si preguntas, para este caso es irrelevante qué regla usemos, es decir, no debemos escribirla a la derecha en cada paso. O sea, técnicamente deberían de saberlo, pero tampoco vale la pena ponerlos a hacerlo de nuevo, porque es prácticamente repetir lo que ya fue evaluado. Entonces, digamos, para este caso, pues no va a hacer falta escribir exactamente qué regla de lógica utilizamos, porque eso prácticamente fue del parcial pasado, pues si no le veo yo sentido a hacerlo en dos parciales diferentes. Entonces podemos concluir o podemos llegar a la conclusión de que no hace falta escribir la regla en cada paso. Bien, entonces ahora demuestre las leyes de De Morgan. Es decir, que A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento y que A intersección B complemento es A complemento unión B complemento. Bueno, en este caso solamente voy a hacer uno porque el otro es muy parecido, el argumento es muy similar. Entonces, la segunda se la voy a dejar para que ustedes la practiquen. Entonces, solamente voy a hacer la primera. Bien, entonces, partamos de lo más complejo, partamos de uno de los dos casos. Siempre se puede llegar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, simplemente a veces uno es como más intuitivo que el otro.
y no hay una forma de detectarlo, simplemente es analizándolo. Okay. Dame. Bien, entonces esto es el conjunto de los X, tales que vean que aquí lo primerito que notamos de afuera hacia adentro es un complemento. Entonces, esto es el conjunto de los X, tales que X no está en este conjunto de adentro, no está en A unión B. Entonces, ¿qué significa esto? Que este es el conjunto de los X, tales que no se cumple que X está en A unión B. Y si X no está, bueno, esto va a ser exactamente lo mismo que la negación de que X esté en A unión B, pero ¿eso qué significa? Significa que X está en A, o que esto es la negación de decir que X está en A o X está en B. Al final de cuentas, que X pertenezca a la unión significaba esto. Ok. De ahí. Le vamos a aplicar la ley de Morgan de lógica en este preciso paso, porque tengo la negación de una disyunción. Entonces es una conjunción con los dos términos negados. Entonces tendríamos la negación de que X pertenece a A y la negación de que X pertenece a B. Y cada una de estas negaciones las podemos escribir como X no pertenece a A y X no pertenece a B. Y esta no pertenencia la podemos traducir como que X pertenece al complemento y de A y X pertenece al complemento de B. Y algo, hay algo más todavía. El hecho de que X pertenezca a complemento y a B complemento, a los dos, significa que X pertenece a complemento. Intersección B complemento. Y ven que esto es prácticamente el mismo principio con el que nosotros llegamos a esta conclusión. Si este es el conjunto de todos los X tales que pertenecen al conjunto A, pues todo este conjunto es el conjunto A. De la misma manera, si aquí hemos llegado a que X es el, perdón, a que este es el conjunto de todos los X tales que X pertenece a este conjunto, que por más que hayan operaciones ahí, no deja de ser un conjunto, pueden verlo como un C si quieren. Entonces, esto, este conjunto tiene que ser igual a ese C. Entonces, tiene que ser igual a complemento intersección de complemento. Y ahí ya está comprobado. La otra es exactamente igual. ¿En qué va a cambiar? Pues que aquí va a ser intersección, aquí va a ser intersección, aquí va a ser conjunción. Luego aplican la ley de De Morgan y siguen con el proceso de forma muy parecida. Entonces, realmente la otra perfectamente sé que la pueden hacer ustedes. ¿Ok? Bueno, y así tenemos de esa manera diferentes reglas aquí. Leyes de absorción, leyes de complemento, leyes de identidad. En sí, de irlas estudiando todas, tal como hicimos con la parte de lógica, solo que ahora son reglas para simplificar operaciones con conjuntos. Entonces, vamos a ver. Okay, ¿qué podemos hacer aquí? Ok. Hay una forma, o mejor dicho, hay un tipo de ejercicios, los cuales irnos por esta vía no resulta tan factible. Porque digamos, si queremos demostrar, por ejemplo, esto, demuestre que para cualesquiera
sea, para todo. Conjuntos A, B y C, es decir, para todo A, para todo B y para todo C, demuestre que A unión B intersección C complemento es igual a C complemento unión B complemento intersección A complemento. Si bien es cierto, para este podemos adoptar un análisis tal como lo hemos hecho en los tres anteriores. Como esto no es una ley de las que están acá arriba, como no es una ley de estas, entonces lo que tenemos permitido es utilizar estas leyes. Es decir, a menos que se nos pida demostrar directamente la ley que aquí aparece, entonces podemos utilizarlas. Salvo que se nos pida demostrar directamente la ley, entonces tenemos la disponemos para nuestro uso. Entonces vean que en este ejercicio se me pide demostrar que para cualesquiera conjuntos se cumple esta igualdad. Entonces yo puedo utilizar exactamente esa tabla, la cual me la traigo aquí de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Tome un lado y empiece a simplificar. A unión B intersección C complemento. Esto, pues sería... Usando de Morgan. Correcto, usando de Morgan a complemento intersección B intersección C complemento. Ah, pero aquí es esta es la razón por la cual manifesté duda cuando me hicieron la pregunta de si había que colocar las reglas. Entonces, para este tipo de demostraciones que son basadas en lógica, no hace falta colocar las reglas, porque eso ya lo evaluamos. Pero si se van por este método en el cual hay que ir utilizando las identidades de conjuntos, aquí sí se le va a pedir que especifique cuál de las leyes de conjuntos se utilizó. Por ejemplo, aquí simplemente coloca que por de Morgan. Entonces luego, igual, ¿y qué toca? Pues este es a complemento, intersección, y otra vez de Morgan, pero aquí adentro. Entonces sería P complemento, unión, C complemento. Usando otra vez de Morgan. Ok, y ahora, para que me quede exactamente igual a lo de aquí, yo debería usar propiedad conmutativa para dejar el A complemento a la derecha. Entonces solamente decimos aquí, conmutativa. Y luego necesitamos volver a usar la conmutativa, pero aquí adentro, para que nos quede C complemento, unión B complemento, intersección A complemento. Y esto es otra vez conmutativa. Y así está completamente demostrada la igualdad, porque fue basado en igualdades entre conjuntos que son ciertas. Entonces ahí está. Esta es otra opción. Bueno, entonces, déjenme ver si hay algo que, o una de estas que podamos trabajar. Ok, si le pido demostrar, por ejemplo, este es un ejercicio 5, digamos. Demuestre que para todo A y B, A intersección B menos A
es igual vacío. Entonces, este ejercicio lo podemos resolver utilizando, aunque bueno, déjenme revisar una cosita. Bueno, tenemos la desventaja que no poseemos en este momento una ley o algo que nos sirva para comprobar esto o para utilizar esta diferencia. Entonces creo que vamos a tener que utilizar no este método, sino el de antes. Este de aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, A aquí, ver, yo este, puedo. bien. Sí, perdón, profe. Creo que habría que demostrar la disyunción entre A y en todo caso B. O sea, que B y A son disjuntos en primera instancia. Y claramente, luego de que demuestre esa disyunción, podría entonces mostrar la disyunción entre A y la intersección con esa resta. Es lo que se me ocurre, no sé. Licenciado, Dígame. la diferencia de B menos A también se podría llamar como el complementario de A con respecto a B. Sí, solo que en ese caso no aplica exactamente la misma regla de aquí. Este es complemento, tal como vimos complemento, pero sí. Es que en sí todavía no hemos visto la regla, pero ya lo vamos a ver justo después de esto, en cómo convertir esta resta en una combinación de intersección y complemento. Entonces, pero eso lo vamos a hacer justo después de este ejercicio porque de momento no lo hemos visto. Y con respecto a lo anterior, la situación está en que si son disjuntos A y B, entonces esa igualdad que está ahí se puede ver, se puede demostrar sin ningún problema. Pero no hace falta que sean disjuntos y de hecho no necesariamente es cierto. Esta igualdad se cumple aún sin que A y B fuesen disjuntos. Pero la cuestión aquí está en que, al menos en el análisis, podemos darnos cuenta de que sí tiene que dar, porque estos son elementos que están en A. Y aquí hay elementos que están en B, pero no están en A. O sea, pero entonces, ¿cómo va a haber elementos en esta intersección que estén al mismo tiempo en A y por aquí estamos diciendo que no están en A? Entonces, eso es lo que tenemos que evidenciar mediante un procedimiento que nos haga ver directamente la contradicción para demostrar que es vacío. Entonces, les digo, hay varias formas. Una de esas formas de demostrarlo es que esta intersección sería igual al conjunto de los x, tales que x pertenece a A y x pertenece a b menos a. Ok. Pero si esta parte de la derecha la podemos amplificar o la podemos ampliar un poco más, entonces es x pertenece a A y x pertenece a B y x no pertenece a A. A eso llegamos ayer con el comple con la diferencia. Okay, entonces, vean que estos tres son conjunciones, así que yo los puedo reordenar como quiera. Y pues yo puedo utilizar propiedad conmutativa y asociativa para escribir esto como x pertenece a A y x no pertenece a A. Okay, y X pertenece a B. Entonces, de aquí, esto es el conjunto de los X, y que X pertenezca a A y que al mismo tiempo no pertenezca a A es una contradicción.
Esa es una de las leyes de lógica. Y luego, contradicción y esto de aquí domina la contradicción. Entonces, en pocas palabras, no hay ningún elemento que cumpla o no debe, la cuestión es, en términos de conjuntos, no debe de haber ningún elemento que cumpla una contradicción. No tiene ningún sentido lógico. Significa que en este conjunto están todos los X, todos los elementos que cumplen esta contradicción. En pocas palabras, no habría ninguno. Entonces, esta es una forma de cómo demostrar esto. Entonces, hasta lo voy a poner aquí, forma 1. Otra forma es realizando la demostración de forma directa. Es decir, bueno, no de hecho no de forma directa, sino realizando la demostración según la teoría de demostraciones que vimos. Y pues, en sí tengo que demostrar la igualdad entre estos dos conjuntos. El día de ayer les mostré cómo podíamos demostrar, una igualdad de esta forma, en la que un conjunto fuese igual a vacío. Entonces, la forma 2, supongamos que no. Supongamos que no, que existe X que pertenece a A, intersección B menos A, así. Entonces, solo suponemos este porque tal como lo vimos ayer, no podemos empezar a decir que podría existir un X que pertenece al vacío que no estuviese aquí. Entonces, prácticamente lo simplificamos y como eso no es ni siquiera posible, entonces solamente consideramos el caso en el que X perteneciese a este y esperamos que no pertenezca al vacío, pero vamos a ver. La idea sería encontrar una contradicción aquí. Entonces, supongamos que existe X aquí, tal que X no pertenece al vacío. Entonces, esto significa, entonces, X pertenece a A y X pertenece a B menos A. Y a partir de aquí el argumento es un poco similar a la deducción lógica de arriba, porque luego, pero como X pertenece a B menos A, tenemos que X pertenece a B y X no pertenece a A. Lo cual no es posible. Pues ya tenemos que X pertenece a A. ¿Dónde lo tenemos? Justo aquí. Entonces tenemos que X pertenece a A y que X no pertenece a A. Ahí está la contradicción, así que esto no es posible. Por lo tanto, A intersección B menos A debe de ser igual a vacío. Porque no es posible que no lo sea. Entonces tiene que serlo. Entonces esas son dos formas de cómo comprobar esa o cómo demostrar esa igualdad. Ok. Ahora vamos a hacer un sexto ejercicio, que este sexto ejercicio, este se lo pueden guardar como regla, de hecho, ténganlo como regla, porque si no va a ser muy complicado. Es decir, este ejercicio 6 lo pueden añadir a las identidades de la lista de arriba. Entonces, demuestre que A menos B es igual a A intersección B complemento. Entonces, esta es la regla para manejar las diferencias. Transformarlos en A intersección B complemento y luego aplicarle las reglas de arriba. Ok.
¿Cómo vamos a demostrar esta igualdad de conjuntos? Ok, una forma es hacerlo como la forma 1 de acá arriba, pero como mi intención es darles todos los tipos de formas de demostrar una igualdad de conjuntos, en este caso pues vamos a hacerlo así. Primero vamos a demostrar, entonces probaremos primero que A menos B es subconjunto de A intersección B complemento. Entonces, ¿cómo podríamos probar eso? Sea X que pertenece al primer conjunto. Nuestro objetivo es demostrar que pertenece al segundo. Entonces, a partir de aquí empezamos una serie de deducción lógica. Si X pertenece a A menos B, X pertenece a A. Y X no pertenece a B. ¿Ok? Entonces, pero, si X no pertenece a B, entonces, X pertenece a B complemento. Y en este punto tenemos que X pertenece a A y que X pertenece a B complemento. Y aquí, especial atención a esta I de aquí. Porque si esta no fuese una I, si fuese una O, esto ya no se vale. Porque internamente aquí lo que estoy haciendo es aquello de que si teníamos P y Q en las leyes de inferencia y concluíamos P. Eso es lo que estoy utilizando aquí para separarlo de esta forma. Entonces es porque hay una I. Si esta fuese una O, no se podría porque no hay ninguna regla que diga así. Esa regla no existe. Lo que tendríamos que tener para poder hacer algo así es la negación de Q, por ejemplo. Y ahí sí podemos concluir P. Entonces tengan cuidado que aquí, si fuese O, entonces ya no se podría. No se podría hacer eso de separar cada una de las partes. Ok, luego de esa advertencia, tenemos que X pertenece a A y X pertenece a B complemento. Eso lo hacemos aquí evidente. Como X pertenece a A y X pertenece a B complemento, entonces X pertenece a A intersección B complemento. Vea que este complemento es solamente del B, no de toda la intersección. Ok, ¿y qué pasa? Si yo parto de esto y llego a esto, entonces A menos B es subconjunto de A intersección B complemento. Y ya está la primera parte. Ahora vamos a la otra. Ahora probaremos que A intersección B complemento es subconjunto de A menos B. Es decir, los mismos actores, pero en diferente orden. Y aquí falta un complemento. ¿Y cuál es la secuencia aquí? La misma que lo de arriba. Partimos con sea, a ver, pero en sea X que pertenece a A intersección B complemento. Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B complemento. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B. Porque es lo que nosotros concluimos de que pertenezca a B complemento. Entonces, si X pertenece a A y no pertenece a B, entonces X pertenece a A menos B. Por tanto, A intersección B complemento es subconjunto de A menos B. Así que finalmente,
A menos B es igual a A intersección B complemento. Con este finalmente, por cierto, vean que en sí lo coloco en la misma línea en la que estoy colocando yo mis estos símbolos, indicando entonces solamente con esa alineación de que yo estoy, de que esta parte está dentro de esta demostración, que esta parte está dentro de esta demostración y que esta última parte es parte de, de toda la demostración en general. Ok, entonces tenemos esto y vamos a ver. Les voy a dejar entonces solo, déjame ver. Está. Me estoy buscando. Okay, sucede que algunas veces no se nos pide demuestre que el conjunto es igual a otro, sino que, peor aún, se nos dice simplifique el conjunto. Y en este caso nosotros tenemos que ir simplificando, quitando términos hasta que el conjunto sea lo más simple posible. Es como la parte de simplificación de proposiciones, solamente que aquí es simplificación de conjuntos. Entonces, por ejemplo, si se nos pide simplificar el conjunto A intersección B, unión B intersección C intersección D, unión C intersección D complemento. Entonces ahí ya tenemos pues considerable trabajo que hacer y sobre todo esta parte de simplificación es prácticamente la única forma de resolverlo o la única forma de darle solución es utilizando las tablas o la tabla de identidades de conjunto. Entonces partimos de esto. Lo más importante aquí es visualizar. Este corchete termina hasta aquí al final. Y adentro yo tengo una intersección. La intersección entre B y otro conjunto que está aquí. Ese otro conjunto es una unión, donde el primer elemento de esa unión es C intersección D. Y el segundo elemento de esa unión es C intersección D complemento. Entonces realmente ese es el propósito de escribirlo de nuevo. El uno apropiarse de cómo uno ve el conjunto. Entonces, ¿qué se puede simplificar primero? Pues sería aquí adentro. Entonces, A intersección B, unión B intersección. Y aquí vamos a empezar a jugar. Entonces voy a hacer esto un poquito más pequeño. Bien, ¿qué puedo hacer yo primero aquí? Resulta que yo tengo C intersección D, unión C intersección D complemento. Esto, si revisamos acá arriba en la tabla que tenía justo acá, se parece
y de hecho la vamos a utilizar, a las leyes distributivas. Vean que yo tengo C unión de intersección C unión de complemento. Es prácticamente esta primera línea. Así que nosotros lo vamos a escribir como C unión de intersección de complemento. Es muy parecido a la parte de lógica, solo que ahora son, en lugar de conjunciones y disyunciones, son uniones e intersecciones. Entonces, en este caso, la forma que estoy utilizando, la forma en la que estoy utilizando la ley distributiva es como una especie de factor común. Entonces voy a sacar de factor común esto, por decirlo así. Quedándome C intersección, abro paréntesis, de unión de complemento. Ok, ya ahí tengo algo que simplificar porque tengo D unión de complemento y esa es una de las reglas. Entonces, de momento aquí he copiado todo. Y este de intersección, perdón, de unión de complemento, la podemos ver acá. A ver, ¿dónde está? En las últimas. Tengo A unión A complemento, eso es igual al universo. En este caso es de unión de complemento igual al universo. Aquí no hemos especificado un universo, pero uno no hace falta que lo especifique porque se supone que siempre debe haber un universo. Entonces, esto se simplifica en el universo. Ahora tengo otra simplificación que hacer. ¿Cuál es la intersección entre C y el universo? C. Debería de ser C, correcto. Y se puede analizar, de hecho, sin necesidad de... Ah, pero por cierto, he estado olvidando algo, que es copiar las reglas aquí. Entonces, aquí utilizamos distributivo. Y aquí les dije que esa última le llamáramos mejor complementarias, porque se confunde con la de complemento y que es en realidad la de doble complemento. Entonces, complementarias. Ok. Y ahora, como en sí los elementos de C son parte del universo, realmente esta intersección debe de ser C, pero como necesitamos la justificación a partir de la regla o ley que la justifica, exactamente es la primera, las leyes de identidad. A intersección universo es igual a A. Entonces es la ley de identidad. Entonces aquí usamos, para llegar a este punto, utilizamos identidad. Y ahí podría aplicar conmutativa para B, que es, finalmente me podría servir como factor común B intersección, pero correcto, solo para que sea más evidente, puede hacer la conmutatividad en el primer conjunto, es decir, correcto, pasando B intersección A. Así y es. Y luego solamente saca factor común. Perfecto, así es. Exactamente de esa forma como debemos terminar de resolverlo. Entonces, lo que aquí podemos visualizar es que tenemos B intersección en los dos, solo que están en sentidos opuestos. Uno primero está intersección B y luego B intersección. Entonces, como bien lo apuntó el compañero, no alcancé a ver el nombre, pero como bien lo apuntó él, podemos usar ley conmutativa en cualquiera de los dos para que queden de la misma forma. Y pues podemos aplicarlo en el primero, por ejemplo, B intersección A. Y aquí B intersección C. Entonces aquí utilizamos conmutativa. Y luego pues usamos distributiva de la misma forma que lo hicimos acá arriba. Entonces B intersección y nos va a quedar A unión C. Y con eso terminaríamos el ejercicio.
Ahora, ¿cómo sabe uno cuando ya lo simplificó del todo? Pues usualmente cuando solamente queda un conjunto de cada uno, lo normal es que con eso ya sea suficiente. Pero no es como una regla, podría simplificarse de alguna otra forma. O sea, no es tan cerrado de que hasta que quede uno de cada uno es que ya está. Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, fuera de este ejercicio, pero si ustedes tienen, a ver, A unión, aunque de repente sí, de repente sí podríamos tenerlo como una especie de regla, pero vamos a ver. Sea, tendría que buscar un ejemplo bien específico, pero de momento no se me ocurre uno en el cual quede completamente simplificado, pero haya más de un conjunto. Entonces, voy a pensar en uno para la siguiente clase para ilustrar eso, porque ya vamos a terminar por hoy. Pero lo que es casi seguro es que si quedan un elemento o un conjunto, o mejor dicho, una instancia de cada conjunto, y solamente una, entonces lo más seguro es que ya esté simplificado. Si quedan más de uno, creo que podría simplificarse todavía. Solo me queda la duda porque, por ejemplo, podríamos tener algo así. No, sí, A intersección C. Y de ahí, unión. A unión B. No, pero aún así se puede simplificar porque con estas. Con estas tres se puede hacer absorción todavía. Voy a pensar en algún ejemplo en el que puedan quedar más de una vez un conjunto y que ya esté completamente simplificado, a ver si lo encuentro o no. Pero lo voy a ir pensando. De momento, pues tenemos bastantes herramientas para ir trabajando. Entonces, bueno, por eso vamos a quedar hasta aquí. No creo que haga falta reunirnos mañana. Creo que llevamos un buen ritmo. A este ritmo deberíamos determinar el contenido. A ver. Deberíamos determinar el contenido el miércoles. Sí, el miércoles a más tardar. El principal contenido lo terminaríamos el martes, pero todavía haremos unos cuantos ejemplos y ejercicios el miércoles. Pero en sí el contenido lo cerraríamos el martes. Entonces, vamos bastante bien. Bueno, entonces, por ahí vamos a quedar. Una Dígame. duda, disculpe. Si no me equivoco, cambiar la fecha de examen de mañana va. Sí, no, no va a ser mañana, ser por lo menos el otro fin de semana. Ok. Muchas gracias. Listo. Y sí, voy a hacerlo, José Carlos. Sí, voy a hacer la selección de los ejercicios para que ya lo tengan más presente y pues así también tengan preguntas para la otra semana, un poquito más directas si podemos resolver. No sé si puedes subir la clase de hoy también, Link, porfa. Sí, la voy a estar subiendo. De hecho, hoy ya subí las anteriores, así que ahorita solo tengo pendiente esta. Entonces, sí, yo se la subo sin problema. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, quedamos aquí por hoy, entonces. Así que tengan feliz tarde. Seguimos el lunes. Feliz tarde, Link. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Link. Nick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Chévere. Cheque, cheque.